buenas a todos, chicos. Soy Revenge Killer y estamos una semana más en la sección temática del canal. Estamos en la sección del héroe regional, donde tenéis que traer equipos Pokémon que todos sus integrantes pertenezcan a la misma generación. Tenemos a Kianna, tercera semana por aquí, tercera región distinta, va a venir con Too Much Water, va a venir con la región de Hoenn, pero es que Pepillo, además, el aspirante, también va a venir con otra de las regiones menos vistas, que de hecho, ¿se ha visto alguna vez de Hoenn por aquí? La verdad no lo recuerdo. El caso es que ha coincidido y ambos van a venir con tercera generación. ¿Y qué es lo más curioso de todo esto? No, hay agua, hay mucha agua, chicos. De hecho, ya veis que Kianna casi es medio Rain Team realmente. Luego tenemos a Pepillo con un Chaimeko, que es un caso curioso, la verdad. Chaimeko es de tercera y Chingling es de cuarta. Es decir, no sé, que una preevolución sea mayor, me resulta raro. Igual pasó con Pichu y con muchos más, ¿no? Pero bueno, a mí realmente no me deja de parecer bastante extraño. El caso es que además Kianna va a tener un Lainun. Cuidado con ese Pokémon que puede swipear a quien él quiera. No puede ser, va con la gorra de Ash. Madre mía. Va con la gorra de Ash. No. Es que todos los que vienen con la gorra de Ash, chicos, de verdad, sacadla siempre. Todo el que viene con gorra de Ash es sinónimo de perder. O sea, es que no se puede salir de ahí. El caso es que tiene a Robocop. No se llama Robocop, se llama Robocop. Pero da igual, para mí siempre va a ser Robocop. Por cierto, es el mote de mi Rayquaza, negro, claro, Robocop. Bien, se empieza a... Bueno, cuidadito el bosteo de Lombriz. Cuidadito con ese Cradily, que no es una Lombriz para mí. Al menos para mí es un Percebe, pero bueno. Lo intoxica. Vamos a ver si tiene el descansito o no. Pero cuidado, porque que como se reserve mucho, la puede liar. Y como tenga reserva Z al final, también se recupera y demás. Así que cuidadito con este Cradily, que no es el primero que veo swipear. En plan, reserva Z, es decir, no restos como objetos y el cristal Z. Mirad lo que aguanta, súper eficaz, cabeza de hierro. Y la cabeza está dura, ¿eh? O sea, este Robocop, o Rabocop, como prefiráis, tiene la cabeza completamente durísima, la cabeza de acero, la cabeza como la cabeza de abajo del calvo de Brazzers. Una auténtica barbaridad. Va de nuevo, a ver si salta el crítico. No salta el crítico, pero retrocede 30%. A ver, no es tan bajo. No es muy alto, pero bueno, tampoco es extremadamente bajo. El caso es que lo acaba de joder. Pero lo acaba de joder bien. Además, cabeza de hierro, como retrocede ahora. Está jodidísimo. Retrocede increíble. No se ha podido tirar el descanso en caso de que lo tuviera. No me lo puedo creer. No me puedo creer que haya saltado el flinch tan seguido. Va a salir en la sonaja Chaimeko, por cierto. Chaimeko Shiny es puro amor. Chaimeko es uno de mis Pokémon predilectos también. Y bien usado, cuidado. Aunque también Kianna, ojito a Kianna, cómo está llevando a este pedazo de cabezón. Madre mía, usa espacio raro, es un equipo de Trick Room. Vamos a ver si le favorece o no, porque Registeel no es que sea aquí ahora mismo el Usain Bolt de los Pokémon, pero bueno. Suponemos que si tiene a los Pokémon listos para espacio raro, no tendrá IVs en velocidad y serán más lentos. Veremos, usa despejar, las rocas se van a ir de ambos campos, tanto para el campo de Kianna como para el campo de Pepillo. Vamos a ver también este Chaimeko, que puede tener campana cura o campana monja. Ya sabéis que yo no soy muy de campana cura porque, bueno, machista opresor, por Dios, porque siempre campana cura y no campana monja. Dios mío, sigue perdiendo vida por el veneno. Se está marcando un combate brutal solamente ese Pokémon, solamente Registeel. Va a salir el Volcamello, Volcán más camello, Volcamello. La verdad es que me ha encantado. El camello que de Pepillo también. Madre mía, lo que te ha dado para ponerle ese bote, cuidadito, ¿eh? Es uno de los mejores Pokémon que hay bajo Trick Room, bajo espacio raro. Mega Camerupt, de verdad. Justamente le hice un equipo a este Pokémon porque es precioso. O sea, Shiny es precioso, igual que Chaimeko. Pero es que además reparte hostias como panes. Es decir, ¿quién empieza a repartir? Una pa' ti, boom, palo, bomba, toma. ¿Quieres más? Toma para acá. Tiene que retirar a Registeel. Se preparó el terreno ese Chaimeko para que intente swipear, pero es que le va a colar la llovizna. Aún así, mucho cuidado, porque este Pokémon tiene poder pasado.
Así que ya sabéis, afro rimas locas, mucho cuidado con el poder pasado para este camello tan deseado y no te deje el pene rebanado, chicos. Se han restaurado las dimensiones. Estamos jodidos. ¿Quién cojones ha utilizado, o sea, ha utilizado día soleado? ¿En serio? ¿En serio? ¿What? ¿What? ¿De verdad ha utilizado día soleado? Es que me acabo de quedar loco, o sea... Mientras estaba con las limas rocas, no miré nada, ¿vale? Pues tiene rayos solar. No tiene poder pasado, quizás sí, pero no lo creo, teniendo día soleado. Tendrá rayos solar, día soleado, lanzallamas y tierra viva. Digo yo, vamos. No es muy eficaz contra latios, evidentemente es de tipo dragón. Y ya sabéis que el dragón es fácil saber lo que resiste el dragón, chicos. Los tipos originales, por así decirlo, más el eléctrico. Es decir, eléctrico, planta, agua y fuego. Fácil. Bien, vamos a ver qué hace el Illuminati. Le hace el psicocarga, va a aguantar muy bien. Este es Illuminati. O sea, me están encantando los motes. Muy mal, Pepillo. Muy mal, está rivalizando conmigo por los motes. Eso nunca se debe hacer, Dios mío. Va a salir ahora sí. Pi, 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 pi. Va a salir Pepillo 2, por decirlo de alguna manera. No va a salir Pepe. O pi, 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 pi. Hostia, ¿dónde tengo yo el... Es que tenía un pin del Pepe, pero bueno, lo he perdido. La verdad que quería hacer alguna vez la coña. Pero bueno, Fuego Fato va a quemar a este Pokémon que va por la parte especial, pero por lo menos va a ir perdiendo vida más y más y más. Vamos a ver si tiene respiro o no. En caso de que lo tenga, estamos jodidos, hemos sido engañados. Le hace el escaldar, le hace el escaldar, no lo quema. Ya bastante hizo con el retroceder, con otro 30% de probabilidades, mil veces. Y le divide el dolor. Este sí que es un verdadero dolor de huevos, a pesar de que solo tenga un ojete. Porque cuando te divide el dolor, la verdad que la haría, porque aguanta muchísimo. Si no tienes un desarmaco para quitarle el Eviolite, el mineral evolutivo, la verdad que es un Pokémon que cuesta muchísimo bajarlo. Y es más, quiero ver a la Ainun, quiero ver cómo se luce la Ainun. Y estando ese Pokémon por ahí, no se va a poder lucir absolutamente nada. Pierde vida por las rocas. Usa respirito, 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 da, 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 da. Pues nada, si tienes respiro, chicos, hemos sido engañados, ¿no? Realmente con respiro... Vamos a ver si es capaz de caer o no, porque es complicado, muy complicado. Y con Registeel por ahí, o sea, es un equipo de lluvia muy bueno, realmente. O sea, tiene a Ludicolo, tiene a Mega Swampert, tiene a Pelipper y tiene a Registeel, que es débil al fuego, con lo cual ya le está quitando, suprimiendo una debilidad, ¿no? Hace ida y vuelta, súper eficaz, pero está quemado, con lo cual no le va a sacar nada. Y este Chaimeco, chicos, no es, parece ser, ni de Campana Monja, ni tan siquiera tampoco el de Masa Cósmica. O sea, no sé muy bien qué Chaimeco es este. El carajo es que tiene Despejar, cosa que yo, la verdad... Hombre, a ver, son equipos temáticos, ¿no? Quizás sí está bien para este equipo. Pero bueno, es un Chaimeco preparado a ser un support brutal. O sea, tiene Espacio Raro para que el equipo se luzca. Tiene también Despejar para quitarle las rocas al equipo, sobre todo ese Mega Camerupt y que no pierda un 25% de vida. Y luego además, oye, como buen support, quizás un buen Campana Monja le hubiera venido de lujo. El caso es que no lo tiene, el caso es que va a recuperarse, no sé muy bien por qué, porque acaba de meter Espacio Raro, quizás le convenía salir en turno limpio o no. Es que estoy viendo que el combate lo tiene muy complicado realmente, lo que Kiagna lo está llevando de lujo, la verdad. Muy, pero que muy de lujo. Se recupera un poquito de vida con los restos. Ya sabéis que las manzanitas locas las regalan. Todo el mundo tiene manzanitas locas por aquí, por allí. Manzana aquí, manzana ya, maquillate, maquillate. ¿Qué carajo acaba de hacer? No conozco ese sprite, no conozco ese sprite. ¿Qué acaba de hacer, chicos? O sea, el movimiento este que ahora mismo no recuerdo el nombre, que te debilitas y el siguiente Pokémon que entre se recupera entero, ¿o cómo va? A ver, sí. Sí, vale, perfecto. No recuerdo cuál era el nombre del movimiento. ¿Deseo qué? ¿Deseo cura o deseo monja? Bueno, da igual. El caso es que primero te curas, luego te dañan las rocas. Eso es muy importante para tener en cuenta. Porque cuando curas, por ejemplo, un Pokémon de tipo fuego, vas a perder un 25%, lo cual no está del todo bien. Va a entrar Rangu, chicos. Acaba de entrar Rangu a la batalla. Vamos a ver qué hace este Pokémon. Y va a salir de nuevo Rabocop. Cuidadito, 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 que le hace sorpresita y no le va a quitar nada. O sea, nada de nada. Evidentemente no ha mutado el tipo, básicamente porque es de tipo normal. Y sorpresa de tipo normal no va a mutar todavía. Pero ahora sí que va a empezar a mutar. Vamos a ver si tiene el puño drenaje, que también es súper eficaz. Y le cuela el tóxico. Es que este Pokémon la está liando. O sea, ¿quién iba a decir que este Pokémon la podía liar tanto?
Y aparte me resulta muy curioso que haya utilizado a este Pokémon también al Registeel, porque, bueno, quizás traiga al canal algo que estoy preparando también con precisamente algo como esta cosita. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. También tiene Trigrun, también tiene espacio Raru. Ese Rangu, chicos, es un equipo completamente preparado para ello, intentar swipear sí o sí con un pedazo de Mega Camerupt. Y aprovecho para decir ahora mismo y para exigir a Pokémon que exista algo que prolongue el espacio raro. Porque realmente yo lo odio, o sea, a ver, el espacio raro la verdad es que lo odio porque es una jodienda de campo, por así decirlo, realmente. O sea, es bastante OP. Imaginaos algo que lo prolongue, oye, pero si existe la posibilidad, no estaría nada mal tampoco para, bueno, así quizás haya más estrategias locas, ¿no? O no, quién sabe. Yo lo dejo caer. Pierde un poquito de vida por la quemadura, también va a perder vida por el veneno, pero es que pierde mucha más vida por el veneno. Necesita retirarlo. Va a meter de nuevo al Illuminati. Eso sí, está resistiendo como puede, con uñas y dientes. Está jugando muy bien, tiene la roca lluvia. Ya sabéis que aquí la roca lluvia está completamente permitida. No está permitida en los monotypes. O sea, no tiene nada que ver un combate temático de una región con un combate monotype. O sea, eso tenedlo claro. No está en las normas, pero bueno. Siempre me gusta recalcarlo porque al final siempre alguien va a preguntar también. Le hace fuego fatuo y va a quemar a ese Registeel. Pero es que claro, si es el típico Registeel, va a tener ahí un descanso bastante importante y acaba de intoxicar. Acaba de intoxicar a este Pokémon, que es lo peor que le podía pasar. O sea, ahora mismo quizás el escaldar que no lo quemó, lo mejor que le hubiera podido pasar es que lo quemara. Realmente no lo había visto por este lado, pero sí. Incluso ha sido mala suerte que el escaldar no lo hubiera quemado, porque podría dar muchísimos más problemas este pedazo de Illuminati, este pedazo de ojete rojizo que parece la bandera de Japón, y así es como te puede dejar el culo después de una batalla contra él. Cuidado con Illuminati, que ahora ya no va a poder hacer demasiado, todo hay que decirlo, pero oye, que está ahí. Viene con el Z-Move, con el Z-Move Kianna lo va a poder reventar bastante profundamente, creo que de One Hit que yo no, pero sí que lo va a poder reventar. Viene con el Gigavoltio, ya visteis que puso las manos como una Z, ¿no? Del Voltio y tal. Y vamos allá, vamos allá, vamos allá, no pega por Stab, no pega por Stab, no, 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 va a caer, no va a caer, no va a caer, y aún le ha sacado bastante más de lo que esperaba. Le da tiempo a meter el Trigrun y por lo tanto le va a dar tiempo, creo, que no va a caer por el veneno, creo, no cae, le va a dar tiempo a meter un Divide Doloraco por ahí, cuidadito, ahí está, el Divide Dolor. Va a perder mucha vida ese Latios y va a recuperar mucha vida ese Illuminati. Pero es que Latios también tiene recover. Dios mío, el equipo de Kianna, pero ¿cómo puede estar tan bien hecho? Dios santo, es que es imbajable. Es que esto no lo baja nadie, o sea, de verdad, miedito me daría combatir contra Kianna. Muchísimo miedito. Le vuelve a hacer el recover, se recupera del todo por si le hace debido dolor, me imagino. La verdad, no lo he visto. No he visto lo que ha hecho, quizás haya miseado un fuego fatuo o algo por el estilo, no sé. Creo que debido al horno la ha hecho, ¿eh? Eso de todos modos. Va a salir Don Cangrejo, un pedazo de Pokémon que es un peligro. Eso sí, es un peligro con banda focus. Le hace el desarme, madre mía, con adaptable, fijaos. Fijaos lo que os digo de este Pokémon, es que se usa demasiado poco para lo bueno que es. Es una brutalidad de Pokémon, con adaptable es una maravilla. Que sepáis que adaptable es una de mis habilidades favoritas, o sea, es que mete hostias como panes. Vamos a ver que le quita los restos a este Rabocop, chicos, y le cuela, como no, el tóxico. Kianna me ha dicho, oye, mira, yo quiero que edites un poquito Revenge, así que quiero que todos los Pokémon se intoxiquen para que tengas que meterle a todos el veneno. Con lo cual, oye, mayor veneno, pues, bueno, mayor edición, ¿no? Realmente, están todos intoxicados, o sea, todos menos uno, me parece, y ese uno creo que era el primo de Zumosol. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Que va a venir el primo de Zumosol. No sé si en Latinoamérica existía lo del primo de Zumosol, pero aquí en España era un anuncio de los zumos. Evidentemente Zumosol no iban a ser preservativos, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenía un primo que se ponía con los brazos cruzados, estaba cuadradísimo y demás, pero claro, estaba cuadrado. ¿Cómo va a estar este? De brazos, ¿sabes? Nunca le hemos visto las piernas, nunca le hemos visto el pene, pero estaba cuadrado de brazos, que es tal cual.
es un mote perfecto. La verdad es que los motes del día de hoy se deben de llevar un maldito premio. Le hace el terremotamen, cómo no, pegando por stamp con esos brazos golpeando el suelo. Y no te puede mandar a otro sitio que no sea la Pokeo, te revienta vivo. Madre mía, imaginaos un fisting de este Pokémon, es que no te va a dejar nada, o sea, te va a reventar, te va a matar, es increíble. Se va para casa, porque como le meta con adaptable un cascada, un martillazo, o lo que tenga, un hidroariete, quizás lo aprenda también en esta generación porque es por... Fijaos, es que martillazo y adiós, es que es brutal, o sea, es brutal lo que hace el maldito Don Cangrejo, es increíble. Eso sí, a mí me gusta más con Danza Dragón y Banda Focus, que aunque claro, es muy difícil de hacerlo funcionar porque siempre suelen estar activas las rocas, no un buen equipo competitivo. Y luego esa es otra, que aguanta muy poquito, es lo malo. No debía tener Aqua Jet, sino, oye, pues de perdidos al río, ¿no? Tiro Aqua Jet y que sea lo que Dios quiera. Va a entrar Volcamello. Va a entrar Volcamello contra un Pokémon de tipo agua. Es planta también, pero también es agua. Así que le hace el escaldar. Le va a hacer el escaldar, le va a hacer el escaldar. Debe ser Specs. No, no debe ser Specs. Se me acaba de ir la olla. No es Specs, que antes hizo gigadrenado. El caso es que lo acaba de reventar vivo, pero vivo, vivo, vivo. Seguramente fuera Assault Vest. Seguramente fuera el chaleco asalto, la variante, no la típica. Oye, combate aquí mono donde los haya, ¿eh? Brutal como ha aguantado Pepillo ahí con, bueno, con la, como un gato ahí, ¿eh? Con las uñas, no quería caer jamás, intentando el espacio raro hasta el final. Un equipo también muy bien preparado, pero es que no ha podido hacer nada. Por cierto, no hemos visto a la Inu. No ha podido hacer nada contra las recuperaciones de los Pokémon de Kiangna. Y seguramente nos quedó por ver el descanso de ese Registeel. Veríamos, ¿no? Pero el caso es que no hemos visto a la Inu. Era lo más raro que teníamos por aquí. No hemos podido disfrutar de la variante típica de Tambor y Extreme Speed, que ahora aprende Extreme Speed no es por evento, sino que la aprende por huevo. Con lo cual es una auténtica maravilla en esta generación. Bueno, en esta generación no, en Ultra Sol y Ultra Luna solamente, este pedazo de la Inu. Bueno chicos, espero que hayáis disfrutado este combate tantísimo como yo. Espero también, por supuesto, que podáis compartir el vídeo y ahora llega el momento de cómo participar. Os voy a poner un tweet que vais a tener que retuitear y, como no, tendréis que compartir en Twitter. Madre mía. Retuitear y me tenéis que seguir en Twitter. Ya está, y se acabó, chicos. Y se acabó, pero me tenéis que seguir. Espero que os hayáis divertido, espero que me podáis dejar el pulgarcito arriba, chavalotes. Y yo, como no, os doy las gracias por ver el vídeo hasta el final. Os mando un saludo. Y un abrazo enorme a todos vosotros, chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra!